Bueno, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Es una mañana especial de poder compartir con ustedes cómo ha venido evolucionando Colab y el trabajo que hicimos alrededor de todas las estrategias de fomento para la educación superior. Entonces, un saludo especial al viceministro, a la Universidad Javeriana, un agradecimiento muy grande por acogernos esta mañana acá. Tenemos hoy pues la presencia en vivo, está con nosotros el vicerrector académico, el doctor Luis David, acompañándonos desde la Universidad Javeriana. Estamos virtual, muy buenos días, José Escamilla, nos acompaña el TEC de Monterrey. Y previamente, hola Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar a la distancia. Desgraciadamente no pude estar presencialmente, pero muy contento de estar ahí, muy honrado y agradecido por la invitación de la ministra y de los organizadores. Bueno, mil gracias, Pepe, por todo lo que has hecho, por estar acá con nosotros. Siempre valoramos mucho la experiencia del TEC de Monterrey y tuvimos unas conversaciones previas. Las mencionó ya la presentadora. No, desafortunadamente fue complejo los desplazamientos, pero nos acompañan también Cristóbal Cobo, que nos va a dar una visión mucho más global, desde su punto de vista investigativo. Susan Graje, que ha venido con nosotros también compartiendo lo que es la experiencia internacional de la transformación digital a través de Educots, que es una corporación sin ánimo de lucro que viene estudiando cómo es la incorporación de la transformación digital en las instituciones de educación superior, y también Joseph Duarte, muchos de ustedes lo conocen, nos ha venido acompañando también en procesos importantes en todo lo que tiene que ver con el e-learning, la incorporación de medios digitales en nuestros procesos de innovación curricular y también esta modernización de las prácticas pedagógicas, un panel híbrido, haciendo mención a que ya, digamos, no tenemos estos límites entre los espacios temporales y que podemos realmente en múltiples formatos hacer conversaciones y también procesos de aprendizaje. Voy a comenzar entonces primero con Cristóbal Cobo. Él ha venido haciendo investigaciones acerca de educación y tecnología y nos va a presentar una mirada más global, un panorama de cuáles son aquellas transformaciones de la educación superior desde esta mirada y cuáles son, recalcar justamente aquellos puntos trascendentales que han venido generando estos cambios. Entonces, vamos a escuchar primero a Cristóbal Cobo. Es una pregunta muy compleja porque hay muchas dimensiones, ¿no? Hablamos de los tiempos, de las velocidades de cambio y de las intensidades. Yo creo que las transformaciones no suelen ser lineales, son bastante fragmentadas, y muchas de las discusiones que ahora se han puesto en evidencia, por supuesto que empezaron mucho antes, probablemente antes de la pandemia y quizás con la irrupción de Internet se aceleraron, pero la verdad es que hay cambios mucho más estructurales, más de fondo. Cuando pensamos en la universidad, tenemos que acordarnos que la universidad tiene 1000 años de historia, ¿no? Y quizás una de las grandes disruptores ha sido la descentralización del conocimiento. El conocimiento está más accesible a una población mucho más amplia y diversa, y obviamente desde el cambio del paradigma digital esto se ha hecho exponencial. Ahora, la experiencia de Internet no es igual para todos. En la región, lamentablemente, todavía tenemos una enorme brecha digital que, sumada a la brecha de acceso a educación, marca como dos sociedades, ¿no? Los que pueden aspirar a pensar a una universidad nueva y aquellos que les da lo mismo cualquier opción de universidad, lo que quieren es poder acceder a educación superior. ¿Cómo hacemos para reducir esa brecha? Para que todos puedan tener la posibilidad no solamente de acceder a estudios que van después de la educación secundaria, sino que además, como la educación es en sí un sector que está diseñado para construir futuro, que preparemos a personas de manera que no queden obsoletas. Y eso es difícil en una época donde hay tercerización de algunas capacidades a través de sistemas autónomos, hay tercerización de capacidades a través de grupos
que prestan servicios de manera remota o que entran a los países para prestar servicios que pueden complementar con las capacidades que existen. Y todo eso plantea una tensión que yo creo que es central y tiene que ver con la capacidad de transformación tecnológica no va a la misma velocidad que la capacidad de nuestras instituciones para repensarse. Es decir, el cambio tecnológico es exponencial, quizás no es lineal, pero es exponencial, y en la capacidad de nuestras organizaciones para pensarse en escenarios nuevos dista mucho de esa velocidad. No es que el que se mueva más rápido es mejor, pero evidentemente hoy día creo hay un enorme llamado a pensar en distintos diseños de universidades de manera plural. Yo creo que no nos alcanza con una universidad del siglo XXI, del siglo XXII. Tenemos que pensar en distintos diseños de universidad, porque la verdad es que las capacidades que queremos desarrollar en distintos momentos van a requerir distintas formas, algunas con mucho acompañamiento, otras con menos acompañamiento. Algunas muy colectivas y presenciales, y otras más individuales y de autonavegación. Y esa fragmentación, esa versatilidad, esa posibilidad de hablar distintos lenguajes, yo creo que tenemos que pensar si todo tiene que caer en una universidad o en distintas instituciones que entre sí ofrecen una oferta de servicios mucho más integral. Bueno, muchísimas gracias. Ahora le vamos a dar el espacio a Josep Duart. Él nos va a comentar particularmente desde la Oberta de Cataluña, una institución española, ¿cómo han sido esos procesos de transformación? Personalmente pienso que la gran transformación ya se ha producido y se está produciendo, que es a partir de aprendizaje, diríamos, inesperado que tuvimos que realizar en el periodo de pandemia, ¿no? Y se ha hablado mucho de cómo por fin se ha entendido que las tecnologías digitales es una herramienta fundamental para conseguir este proceso de transformación de la educación superior, ¿no? Lo vimos de manera abrupta, ¿no? Durante la pandemia, pero yo creo que ahora estamos reflexionando, muchas universidades están reflexionando y están dándose cuenta de que esta tecnología tiene que ser utilizada para que la universidad pueda continuar o pueda empezar, en algunos casos, pues un proceso de transformación importante. ¿Cómo? Pues cambiando su estructura, haciéndose más permeable, introduciendo estas tecnologías como algo habitual en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la propia institución, etcétera, ¿no? Trabajando con currículos que permitan pues, más la formación a lo largo de la vida, porque precisamente estas tecnologías pueden permitir compartir lo que sería el tema de poder estar trabajando y a la vez estudiando, etcétera. Todo este potencial que ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero para mí hay otro elemento que se habla menos, pero que creo que es clave en estos momentos también, que es todo lo que tiene que ver con la relación con el entorno de las instituciones de educación superior. Habitualmente, las instituciones de educación superior han vivido muy focalizadas en sus intereses, en la investigación, en la educación, en los programas que tienen que impartir, en cierta manera, y simplifico mucho, obviamente, olvidando el contexto al que están sirviendo. Yo creo que también la pandemia nos ha ayudado en esto, pero sobre todo la dinámica propia de esta sociedad de la información y del conocimiento y del siglo XXI nos hace tomar atención en que si la institución universitaria quiere realmente poder servir a la sociedad, tiene que dialogar con esta sociedad a la que quiere servir. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir transformaciones de currículos, quiere decir hablar con los sectores productivos para trabajar conjuntamente, no digo para hacer lo que ellos nos pidan, sino para trabajar conjuntamente cuáles son los sistemas de formación más adecuados o qué tipo de formación se necesita, etcétera, ¿no? Y ahí viene una cosa que viene colateral en esto, que podemos hablar más adelante, que es que nos damos cuenta que justamente cuando dialogamos con el entorno nos damos cuenta de cuáles son aquellas competencias clave que tenemos que trabajar más en los estudiantes de la educación superior para justamente poder dar respuesta de una manera colaborativa con este medio, con este entorno, ¿no? Por lo tanto, una herramienta clave obviamente es todas las tecnologías digitales y su altísimo potencial, que como bien sabéis yo ya llevo muchos años comentándolo, pero hay este otro elemento hoy en día que creo que es fundamental, que es esta relación con el entorno, ¿no? Y este diálogo necesario, que yo creo que sin él difícilmente podemos trabajar esta dinámica de transformación de la educación superior.
Bueno, entonces aquí mensajes claves de la transformación de la educación superior, la tecnología y cómo tenemos que hacer esta lectura de este entorno tan desafiante. José, pues tú lideraste el Tech Labs, es de, también un laboratorio que ha permitido al Tech de Monterrey responder muy rápidamente a muchos retos y adaptarse a estos cambios. Nos gustaría que nos comentaras, nos recomendaran a las instituciones de educación superior, a los representantes que están acá y de las distintas agremiaciones, cuál es, ha sido esta experiencia y cómo seguir acelerando estos procesos de transformación desde lo que se ha trabajado desde el TEC de Monterrey. Muchas gracias por la pregunta y de nuevo gracias por la invitación. Bueno, creo que podemos hablar un poco desde el TEC, desde la experiencia, ¿no? Del cambio que hicimos con nuestro modelo educativo TEC 21, un cambio muy importante en el currículum, ya que está estructurado por competencias, organizado por retos y que involucró pues, un cambio en todos los planes de estudio de todas las carreras, de todos los perfiles de pregrado. Somos una universidad bastante grande, entonces también el cambio, para darles una idea, significó 54,000 alumnos en pregrado es lo que tenemos, son 12,000 alumnos que ingresan cada año y alrededor de 12,000 profesores, incluyendo profesores de tiempo completo y de tiempo parcial, ¿no? Entonces, para hacer este cambio, parte muy importante de esto es preparar a la organización para el cambio. Aquí también depende mucho de la cultura que tenga la institución educativa, qué tan preparada o no está para el cambio. Entonces, también cada institución tiene un punto de partida distinto para este cambio y tiene un punto de llegada distinto, ¿no? Entonces, el TEC partió de un punto y llegó a TEC 21, y otras instituciones partirán de otro punto y llegarán a otro lado, ¿no? Entonces, también esa es una parte bien importante de entender nuestro contexto. Para preparar para el cambio a la organización, tenemos que asegurarnos de que los miembros de la organización, directivos, profesores, staff, alumnos, etcétera, tengan información que les permita entender cómo está cambiando el mundo, ¿no? Hacia dónde vamos. Hacer espacios de discusión, mesas de colaboración, para que la gente tenga la oportunidad de discutir esas cosas que están pasando en el mundo y cómo nos afectan a nosotros como universidad. El cambio también debe ser de arriba hacia abajo, ¿no? Con un enfoque top-down, como se dice en inglés, descendente, y debe de inspirar, ¿no? Los líderes de la organización deben de inspirar. Creo que el ejemplo del discurso que dio el padre Peláez Piedrahíta hace un momento, pues fue un discurso bastante inspirador. Entonces, tenemos que inspirar desde arriba con el cambio y no solamente con el discurso, sino también hacerlo con el ejemplo, ¿no? Es muy importante también construir un consenso con los miembros de la facultad, con los profesores, con el cuerpo docente, de manera que profesores y profesoras, de manera que los profesores y profesoras no solamente estén de acuerdo con lo que se están haciendo, sino que sean coautores de este cambio, se les involucre, se les consulte y entonces se sientan también dueños de este cambio que queremos realizar. Algo importante también en el proceso es mantener el entusiasmo y elevar la moral del grupo. Entonces tenemos que buscar lo que en inglés se llama quick wins, estas victorias rápidas. Entonces, es decir, a lo mejor implementar este cambio, esta innovación es relativamente fácil y va a ser algo que va a mantener el entusiasmo y elevar la moral del grupo para seguir trabajando. Entonces, identificar esas victorias rápidas es muy importante a la hora de hacer un plan de cambio, de transformación tan importante como es cambiar el modelo educativo de una institución. Y luego, por último, yo diría incentivar el cambio. ¿Cómo podemos incentivar el cambio? Pues poniendo los incentivos, los recursos, el reconocimiento en aquellas cosas en las que nos gustaría cambiar, ¿no? Recuerdo que una vez el rector de la Universidad Estatal de Arizona comentó que a la hora de crear departamentos académicos interdisciplinares, no obligó a nadie que se cambiara del departamento disciplinar a los departamentos interdisciplinares, pero lo que hizo fue poner recursos ahí, ¿no? Y mandar la señal que para la universidad esos departamentos iban a ser muy importantes hacia el futuro.
Entonces empezó a haber una migración natural de los profesores y profesoras que estaban interesados para hacer esto a través de esos incentivos, pueden ser económicos, pero también pueden ser con el discurso señalando cuál es la importancia de esto. Entonces, bueno, eso es una pequeña descripción, yo creo, de cosas un poquito más suaves, ¿no? Más soft de lo que podríamos hacer en las instituciones para arrancar el cambio y la transformación y acelerar luego estos procesos. Porque la educación superior está muy fragmentada, entonces tenemos que tratar a cada institución como un caso particular que de nuevo parte de un punto distinto, con un contexto, un punto muy particular, con su propio contexto, y va a llegar en ese proceso de transformación a un punto distinto a las demás instituciones de acuerdo a ese contexto también. Bueno, muchísimas gracias, doctor Escamilla. Dice Luis David, ya nos adelantó el padre Peláez la visión y cómo ha venido trabajando la Universidad Javeriana. ¿Cuál ha sido aquí la apuesta de la universidad y cómo también lo enmarcas dentro del contexto nacional? Bueno, muchas gracias, Carolina. Un afectuoso saludo a todas las personas que nos acompañan presencialmente y también desde las diversas plataformas digitales en este evento que tiene un especial sentido y significación desde la reflexión y la transformación de la educación superior. Yo creo que las intervenciones de Cristóbal, de Joseph y de José nos abren un panorama muy amplio de retos, de brechas, pero también de grandes oportunidades en el ámbito de la educación superior. Y yo considero que para las instituciones de educación superior en Colombia, este panorama amplio nos propone un ejercicio de poderlo leer en contexto y darle un sentido, una significación desde los entornos que van construidos a partir de la diversidad, de la pluralidad, que son los ingredientes fundamentales que en el país pues, nos permiten constituir ese gran patrimonio social y cultural. En el caso de la Javeriana, hemos asumido este reto desde la formulación de un ecosistema de aprendizaje que nos ha propuesto nuevos retos intelectuales, pero sobre todo retos de comunidad, nuevos modos de proceder en la Javeriana, pensando fundamentalmente en cómo fortalecer la oferta académica, haciendo esta lectura muy atenta del entorno y del contexto, identificando con precisión qué es lo que la sociedad está necesitando, qué es lo que la gente está pidiendo. Y estos nuevos retos intelectuales y de comunidad nos han llevado también a pensar en una nueva forma de expresar la formación integral que caracteriza a la Javeriana, por la cual es socialmente reconocido desde una reflexión muy profunda del nuevo humanismo que se requiere para la formación de ciudadanos críticos, reflexivos, no solamente personas para el mundo del trabajo, porque tenemos la convicción de que estas transformaciones van a permitir obrar los cambios culturales necesarios para afrontar esa profunda crisis socioambiental en la que nos encontramos inmersos. Este ecosistema lo que ha favorecido es la generación de un entorno universitario más flexible, adaptable, innovador, teniendo en el centro al estudiante y la propuesta de una formación a lo largo de la vida que hace una promoción genuina del ser humano y sobre todo de sus opciones éticas. Este ecosistema tiene en su centro, en su corazón, tres elementos fundamentales. En primer lugar, un importantísimo proceso de transformación curricular. Aquí nos proponemos mantener la naturaleza integradora del currículo, pero generar a través del mismo trayectorias flexibles de aprendizaje que dialoguen también con el mundo de las certificaciones, de las insignias digitales, de tal forma que podamos atender un universo cada vez más amplio de intereses, de expectativas, de ritmos de aprendizaje que nos llegan con los nuevos sujetos educativos y especialmente con las necesidades de la sociedad. El segundo elemento que está en el corazón de este ecosistema es un proceso también de renovación pedagógica. Y ustedes entienden que al mencionar esos dos términos me estoy refiriendo fundamentalmente pues es a un proceso de cambio cultural en nuestros profesores, invitándolos fundamentalmente a un ejercicio reflexivo sobre sus opciones didácticas, sobre las características a través de las cuales van desarrollando igualmente
los diversos recursos pedagógicos, enriqueciéndolo desde las potencialidades de las nuevas tecnologías, de las tecnologías emergentes, pero buscando fundamentalmente conectar cada vez más estas experiencias de aprendizaje con la solución de problemáticas concretas de la sociedad. Y esto produce cambios en la manera en que los profesores pueden planear sus clases, el desarrollo de nuevas metodologías mucho más centradas en aprendizajes que en la transmisión de contenidos, cambios en la forma en que se realiza la evaluación, conectándolo, repito, mucho más con el aprendizaje y la sensibilidad sobre las formas a través de las cuales los estudiantes van tomando y van creando con base en esto las condiciones para su formación de interioridad y, muy importante, la gestión de nuevos recursos digitales que permiten fundamentalmente enriquecer desde esta perspectiva las prácticas pedagógicas, buscando fundamentalmente, como lo he mencionado, un esfuerzo significativo en la reflexión hacia el aprendizaje. No me resta más que decir en esta parte que en esta transformación, esta renovación pedagógica, la convicción de que una universidad no puede ser más que lo que son sus profesores. Y el último elemento en este ecosistema de aprendizaje es el fortalecimiento de los mecanismos de acompañamiento a nuestros estudiantes. Yo quiero comentarles que estamos haciendo un trabajo muy importante para que ese acompañamiento pueda hacerse en llave con las familias. Esto nos propone un reto gigantesco, pero consideramos que esta es la forma de ir cerrando importantes brechas que se han exacerbado en tiempos de pandemia, en términos de aprendizaje, en términos de una concepción amplia, integral, de un bienestar para los estudiantes, temas que seguramente vamos a profundizar más adelante. ¿Qué esperamos con este ecosistema de aprendizaje? Una oferta académica más pertinente, más relevante desde las experiencias de aprendizaje y, sobre todo, la opción también de la Javeriana por una determinación clara del impacto que va alcanzando en la sociedad a través del ejercicio de la función sustantiva de docencia. Bueno, muchas gracias, Vice, por ese panorama tan completo y de acciones que se hacen desde la Javeriana y también que sabemos que muchas instituciones han venido implementando. Ahora vamos a hablar un poco de las aceleraciones, digamos que se han profundizado con la pandemia. Ya estamos en un momento donde bastantes aspectos, digamos, nutren la toma de decisiones con un panorama donde no solamente es el cambio demográfico, sino esta aceleración de la tecnología que genera muchas incertidumbres en cada uno de, digamos, los aspectos que se desarrollan en las universidades, en las distintas instituciones que también pues están afectados por temas de efectos del medio ambiente, por todo, digamos, no seguir avanzando pues en unas apuestas mucho más fuertes de desarrollo sostenible, temas geopolíticos que generan claramente pues un panorama el cual hay que leer constantemente e irse adaptando. Entonces, Pepe, vamos a comenzar contigo. Sabemos que tienes poco tiempo. Te voy a hacer dos preguntas para que puedas también cumplir con tu agenda. Entonces, desde el TEC de Monterrey, ¿cómo han venido incorporando y haciendo esa lectura de los distintos aspectos que, digamos, pueden ir afectando externos, internamente a las instituciones y cómo han venido definiendo una ruta al interior de la institución para poder hacer esta lectura y generar una oportuna toma de decisiones? Y muchas gracias por la pregunta. Creo que en esos momentos se vive mucha incertidumbre y una diversidad de señales que de pronto es un poco difícil de lograr interpretar. La primera parte que creo que es importante es, como dicen los ingenieros industriales, lo que no se mide no se puede mejorar, ¿no? Entonces, la primera parte es medir en nuestras reuniones, por ejemplo, de
de rectoría, de los equipos directivos de las escuelas, de las facultades, de los departamentos académicos, ¿cuánto tiempo o qué porcentaje del tiempo le dedicamos a discutir estos temas, ¿no? Y creo que generalmente nos rebasan otros temas que son importantes de planeación, de apagar algunos incendios, como decimos acá en México, y tenemos que proteger un espacio del tiempo que le dedicamos en estas reuniones para discutir sobre el futuro, para ver cuáles son estas señales e interpretarlas, invitar periódicamente a gente que haga alguna presentación en esas reuniones y se hagan estas discusiones, de manera que vayamos liberando la agenda de esos temas que son importantes y que son del día a día y que son operativos, para dejarnos también tiempo para reflexionar, para pensar, para discutir en mayor profundidad todos estos temas, ¿no? Al mismo tiempo, creo que necesitamos más agilidad en las instituciones para movernos, para ejecutar. Es un tema que vimos con la pandemia que podemos hacerlo ante una emergencia. Creo que el problema es que no interpretamos a veces que el cambio ante estas señales sea un tema de emergencia. Otra parte importante que debemos dedicarle tiempo es a entender las necesidades de los públicos que servimos, empezando, por supuesto, por los alumnos. Y yo siempre digo que hay que poner a los estudiantes y las estudiantes al centro de todo lo que hacemos. ¿Cuál es ese perfil de esos estudiantes? ¿Cuál es su contexto? ¿Cómo llegan a la universidad? Y diseñar todos los procesos educativos y todos los servicios que ofrece la universidad alrededor de las necesidades de nuestros estudiantes y pensando en maximizar las posibilidades de éxito, midiendo el éxito de ellos no solo como la terminación de su programa académico, sino también de su inserción en el mercado laboral de manera exitosa y en la sociedad. Adicionalmente a esto hay que tener un escaneo ambiental periódico. Yo diría que hay que buscar qué es lo que está pasando en otras instituciones educativas, qué es lo que está pasando en el mundo de la tecnología educativa, hacia dónde van las cosas en los ámbitos locales, regionales, en América Latina y a nivel mundial. Y tenemos que estar pensando en que vamos a estarle dedicando tiempo a eso también en nuestras discusiones, en nuestras reuniones. Y por último, hay un grupo de fuerzas de cambio externas que de alguna manera impactan en todo lo que hacemos. Joseph Duarte y Cristóbal Cobo hablaban también de tecnología. La tecnología en educación superior es un tema muy importante porque la educación, medida como un sector de la economía, es el último gran sector de la economía, el único sector grande de la economía que no ha sido todavía digitalizado. Entonces hay un sinnúmero de posibilidades de digitalizar en educación superior para hacer los procesos más eficientes, para encontrar nuevas maneras de hacer las cosas, tener aprendizajes más efectivos, más motivadores. Entonces la tecnología puede impactar los procesos tanto de enseñanza y aprendizaje de las instituciones educativas como de todos los procesos administrativos de la institución. Aquí existen oportunidades de optimización y de eficiencia. Otra fuerza de cambio también es que en nuestros países tenemos grandes inequidades, diferencias de género, económicas, raciales, étnicas, urbanos, rurales, etcétera. Y como instituciones educativas no podemos ser ajenos a esto, tenemos que pensar cómo vamos a lidiar con esto. Y también si las instituciones de educación superior somos o no un instrumento para la movilidad social o un instrumento que perpetúa esta desigualdad al no dar estas oportunidades a las personas que están en estos grupos vulnerables que acabo de mencionar. Y hablando de tecnología, también podemos hablar de la cuarta revolución industrial y el impacto que esto va a tener en el mundo del trabajo, cómo van a desaparecer trabajos de futuro, en el futuro, y cómo hay trabajos nuevos que se van a crear, y sobre todo, cuáles son las habilidades básicas que tenemos que, con las que tenemos que dotar a nuestros egresados para que puedan hacer frente a esta cuarta revolución industrial y su formación sea prueba de robots. Es decir, que un robot o una inteligencia artificial no les vaya a quitar su trabajo, o si se las quita, se puedan reinventar
de una manera muy rápida, ¿no? Entonces también este pensamiento de reinvención frecuente nos lleva a que el aprendizaje a lo largo de la vida se convierte en un tema sumamente irrelevante para las instituciones de educación superior. Yo creo que este tema ya no puede ser algo de segundo nivel. ¿Por qué? Porque nuestros estudiantes se van a estar reinventando y tenemos que pensar en que nos vamos a volver el socio formador de nuestros egresados y crear una política de un currículum que no sea de 4 años, sino más bien un currículum de 60 años para acompañarlos por el resto de su vida. Los cambios demográficos también es algo importante. Las pirámides poblacionales empiezan a invertir en América Latina. Empezamos a tener tasas de longevidad más alta, de natalidad decrecientes, y el envejecimiento de la población va a hacer que pues, la gente asigne recursos, vote de manera distinta, y estos recursos se van a ir cada vez más a pensiones, a salud, y va a haber cada vez más presión financiera para los temas educativos. Entonces, todo esto implica una serie de cambios también para las instituciones educativas. Y por último, ¿cómo nos volvemos más resilientes las instituciones educativas? ¿Cómo nos preparamos para enfrentar estos eventos catastróficos como ha sido esta pandemia que ha durado bastante tiempo? Ahorita estamos en un periodo de calma, de tensa calma. Esperemos que siga así, cada vez regresemos más a una normalidad en cuanto a salud. Pero hay muchos otros eventos catastróficos que requieren de resiliencia en las instituciones educativas, como pueden ser los conflictos sociales, las migraciones forzadas, desastres naturales como terremotos que son recurrentes en algunas zonas de América Latina y todos los conflictos ambientales que causará el cambio climático, ¿no? Y bueno, con esto pues termino esta aportación a esta pregunta, Carolina. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Voy a hacerle una siguiente pregunta porque el tiempo del doctor Escamilla es muy corto y pues es sobre todo pensando en Colab y cómo puede seguir trascendiendo. Tú estuviste desde el origen en la creación también del laboratorio, el TEC de Monterrey, trabajaba los temas de innovación educativa, así como emprendimos nosotros también este camino desde el Ministerio de Educación Nacional en compañía con las IES. Ahora tú estás de director también del Instituto de los Futuros para la Educación. Nos gustaría que nos contaras brevemente cuál es este valor agregado de estos observatorios, de estos laboratorios para Colombia, para pues, el trabajo que se hace articuladamente con las universidades y las instituciones. Muchas gracias por la pregunta, Carolina, y una disculpa para ustedes y para el público, pero agendé algo a las 9:30 y agradezco mucho su comprensión. Me voy a retirar después de esta pregunta, pero bueno, estuve aquí con mucho gusto con ustedes. Quiero contarles un poco la historia del Observatorio de Innovación Educativa. Nosotros lo creamos hace unos 8 años, si mal no recuerdo, cuando empezamos a hablar de este cambio en el modelo educativo del TEC, que resultó ser TEC 21. Comenté hace un poco en la primera pregunta, en la primera hora de participación, de este modelo educativo basado en competencias, con retos, con flexibilidad en el currículum, etcétera. Y cuando empezamos a trabajar en esto, creamos grupos de trabajo para discutir pues, cuáles podrían ser los cursos de acción, y nos dimos cuenta que profesores y directivos no estaban viendo qué es lo que estaba pasando en el mundo. Entonces, creamos el Observatorio del Instituto para el Futuro de la Educación con el objetivo de llevar el mundo a profesores, esa ventana al mundo, a profesores y a directivos del TEC de Monterrey. Al principio, pues, una recuperación a lo mejor de ligas que encontrábamos por ahí en internet, subiendo pues, un resumen y mandando un correo electrónico semanal en un boletín exclusivo para profesores y directivos del TEC, ¿no? Con el tiempo se fue evolucionando y se fue volviendo algo más sofisticado, donde ahora pues escribimos nuestras propias notas, tenemos reportes monográficos en extenso alrededor de temas como el aprendizaje basado en retos, el aprendizaje basado en competencias, la evaluación del aprendizaje en un contexto de competencias, el mentoreo de los estudiantes, el aprendizaje adaptativo, etcétera. Todos estos reportes que escribimos, que se llaman EduTrends, que están en descarga libre en el observatorio,
los hicimos para alimentar la discusión, para informar de una manera sencilla a profesores y directivos de estas metodologías, de estas tendencias, y que con ello ellos pudieran tener una mejor información a la hora de discutir y de tomar decisiones sobre el futuro del modelo educativo de la institución. Entonces, el observatorio jugó este rol muy importante. Al cabo de un año y medio, dos años, lo abrimos al mundo, y ahora pues cualquier persona, como ustedes saben, pueden entrar, suscribirse al reporte semanal y acceder a estos recursos, que además también hay podcasts, videos, etcétera, ¿no? Otro ejemplo de una iniciativa que hicimos para apoyar a movilizar a la facultad, a los profesores, y a hacer como un movimiento del músculo de innovación de los profesores, es el proyecto, la iniciativa de Novus. Novus es una iniciativa hacia adentro del TEC, para profesores del TEC, en donde cada año convocamos a profesores a proponer propuestas de innovación educativa colaborativas en conjunto con otros profesores, que pueden ser o no del mismo campus. En el TEC tenemos campus en 26 ciudades en México, y les ofrecemos a ellos, después de una evaluación por pares, fondos para que lleven a cabo su proyecto en un periodo de 18 meses. El año pasado, por darles un ejemplo, esta iniciativa tiene como 9 años. El año pasado apoyamos 70 proyectos con alrededor de $750,000 repartidos entre esos 70 proyectos, unos con $5,000 y otros con $30,000, etcétera. Y esto es una manera de mandar la señal en la organización también que la innovación educativa es algo importante, ¿no? Que es algo que nosotros buscamos pues predicar con el ejemplo y poner nuestro presupuesto en este tema, porque hay un tema, es un tema que nos interesa, ¿no? Entonces creo que es una iniciativa también valiosa. Otra cosa que hicimos es rediseñar toda la parte de transformación y desarrollo de la facultad, de los profesores y las profesoras. Creamos los CEDIES, que son los Centros de Desarrollo Docente e Innovación Educativa. Estos centros existen en todos los campus, en los campus cabeceras son bastante grandes, y los campus pequeños tienen gente que ofrece estos servicios, y a través de conexiones remotas con los campus cabecera se complementan los servicios para tener toda la experiencia completa. Y ahí se ofrece en un solo lugar la ventanilla única para todos los temas de desarrollo del profesor, desde desarrollo en toma de cursos, desarrollo de competencias, desarrollo en la carrera del profesor y la profesora a lo largo de la institución, pero también espacios de innovación educativa, entonces donde ellos pueden ir, y aunque Novus lo ofrece el Instituto para el Futuro de la Educación, el profesor allí en el CEDIE encuentra como ventanilla única los servicios que ofrece Novus para ellos en su crecimiento en temas de innovación educativa y otros, ¿no? Creo que el trabajo que han hecho en el colaboratorio es un ejemplo excelente de la creación de una comunidad de práctica. Crear estas comunidades de práctica es algo muy importante para mantener el ritmo, para hacer que las personas compartan experiencias, tengan oportunidad de recibir feedback y también de ser felicitados por lo que hacen, y al mismo tiempo aprender de terceros, de otras personas que están haciendo cosas en otros lugares, en nuestro caso, en otros campus, pero también en otros confines. El Congreso Internacional de Innovación Educativa que organizamos, que este año que viene va a ser en enero, ese congreso también se hizo para que profesores de todos lados, incluyendo por supuesto profesores del TEC, pudieran tener estos intercambios y crear estas comunidades. Y bueno, pues también antes de despedirme, mi última recomendación es tener cuidado y en estos procesos de cambio no declarar victoria antes de tiempo. ¿Qué significa esto? Que a veces pensamos que ya terminamos con los procesos de innovación, y como son procesos que tienen que ver con cambios culturales, requieren de mucho tiempo para que afiancen bien en las instituciones educativas. Yo digo que la innovación educativa se parece más a una maratón que a unas 100 metros, entonces no debemos de despegar el acelerador, tenemos que continuar y tenemos que mantener estos procesos de cambio de manera continua en la institución. Bueno, muchísimas gracias por estos consejos, estas recomendaciones que tendremos en cuenta aquí, no desacelerar y siempre seguir trabajando en esta dinámica, la innovación educativa. Muchísimas gracias, Pepe, por acompañarnos nuevamente en estos espacios de Colab.
Bueno, ahora vamos muchas a gracias, pie. Muchas gracias, Carolina y Luis David. Un abrazo fuerte ya para ustedes y a todos en Colombia. Espero poder verlos pronto presencialmente. Que así sea. Muchísimas gracias. Vamos entonces, dice Luis David. Usted ha dicho la siguiente frase: una época de cambio, que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época. La Javeriana tenía un liderazgo muy importante, el CESU también lideraron los diálogos del futuro, un trabajo con más de 50 representantes, instituciones de educación superior, organizaciones, Conect Bogotá y otra serie de instituciones que se unieron en hacer una lectura post-pandemia y de los retos que tenemos. Vice, si nos puede ampliar mucho más, profundizar cómo ve el panorama nacional y a partir de estas conclusiones de diálogos del futuro, qué recomendaciones también hicieron de este análisis y estudio y conversaciones. Pues lo primero es dar cuenta que en esa muy exigente situación que hemos afrontado en estos dos últimos años, desde luego con situaciones muy profundas de dolor, grandes desafíos, la pandemia tiene también otra cara de la moneda, y es precisamente ayudarnos a asumir conscientemente que frente a este contexto tan complejo, con tanta incertidumbre, con necesidades además de responder en tiempos breves, no es posible que una persona o una institución o un contexto puedan hacerlo de manera solitaria. Mi convicción es que el asumir conscientemente lo que hemos vivido en estos años nos lleva a ser una opción por la colaboración radical. ¿Qué significa esto? Quiero darle contenido a esta opción que planteo de la colaboración radical. En el caso de las instituciones de educación superior, nos lleva a asumir conscientemente que tenemos que superar los límites de la competencia para entrar mucho más en la lógica de la colaboración. Quisiera darle también a este elemento que he señalado un testimonio. Precisamente con la Universidad del Rosario, una universidad en donde nos reconocemos como grandes colaboradores, pero también competimos enormemente, por ejemplo, en el ámbito de la salud. Las dos facultades son facultades muy potentes. Nos dimos precisamente a la tarea de pensar sobre el futuro que se requiere en este ámbito, los desafíos en salud pública, y construimos conjuntamente dos programas, una especialización, una maestría para educación para profesionales de la salud, y además hicimos la opción de construirla teniendo en cuenta que el futuro es un futuro híbrido, tiene una componente virtual muy importante, muy potente, y fue la oportunidad privilegiadísima para sumar complementariedades, sumar fortalezas, pero lograr finalmente que a partir de ese ejercicio de reflexión diéramos origen a nuevas opciones para el sistema de educación superior, más allá de lo que cada una de las instituciones singularmente podría hacer. Esto como un ejemplo de esto que menciono, superar los límites de la competencia y pasar a la lógica de la colaboración. Tú mencionaste, Carolina, otro ejercicio que hemos venido construyendo con cerca de 50 instituciones donde está el Ministerio de Educación. Hay aquí varias de las instituciones presentes: la Fundación de Irale Andina, Uniminuto, la Fundación Juan N. Corpas, un conjunto de empresarios, de industriales, organizaciones internacionales, que nos hemos reunido fundamentalmente para poder construir conjuntamente un escenario futuro de la educación superior en el país a partir de tres momentos muy concretos. Uno, una escucha generativa, una escucha que nos permita ampliar la mirada y la percepción sobre el contexto, el entorno, retos y desafíos. Y destaca un valor muy importante, esa escucha generativa, es que normalmente llegamos a estas opciones de colaboración con prejuicios, con ideas de que tenemos ya que alcanzar victorias tempranas y no nos damos el tiempo, un momento para pensar, saborear la realidad y construir con base en eso nuevos horizontes. Este ejercicio de escucha generativa permitió un segundo elemento muy potente, que ha sido dar una aproximación
sistémica, la construcción precisamente de los mecanismos de comprensión del entorno, del contexto, y desde esa perspectiva poder identificar un conjunto de relaciones causa-efecto que no son normalmente vistas, y con base en estos elementos ir concibiendo un tercer elemento, que es un ecosistema educativo, que se concreta en tres niveles. Un nivel macro de relacionamiento claramente en términos de la educación superior con el entorno, un nivel meso que mira más las condiciones institucionales en cada una de las instituciones de educación superior y un nivel micro con unas opciones de transformación muy importantes en materia de los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación. ¿Qué está surgiendo? Porque ese es un proceso que continúa, concluimos una primera etapa, estamos en un segundo momento, vamos avanzando de manera particular en la definición de acciones y proyectos en cuatro frentes de trabajo. El primero de ellos en términos de la articulación del sistema educativo. Segundo, lo mencionó también Pepe en su intervención, la manera como vamos a unir esfuerzos para ir dando cuenta de un concepto innovador, un concepto, diría yo, bastante flexible y adaptable en materia de formación a lo largo de la vida. Cómo asumir también de una manera amplia, aterrizada en el contexto, procesos de innovación en educación superior. Y una opción también muy importante, centrada en una transformación socioambiental que le da un sentido particular a asumir de manera muy consciente y explícita el compromiso con una mirada integral de la sostenibilidad. Para el caso de las instituciones de educación superior, este proceso pues, nos da unos insumos supremamente importantes para poder transformar nuestros modelos educativos, dejándonos interpelar también por la transformación digital, nos ayuda a enriquecer los ejercicios de planeación universitaria y desde esta perspectiva contemplar horizontes de colaboración fundamentales en la opción de la generación de oferta académica construida conjuntamente. Bueno, muchas gracias. Dice, ya vamos a finalizar entonces este momento de Voces Internacionales con unos mensajes sobre el rol que puede tener Colab y, digamos, en la voz de particularmente de Susan Grahen, que maneja también el EDUCOS, que se ha vuelto también como este espacio de experimentación y de intercambio de la transformación digital. Entonces, inicialmente la vamos a escuchar a ella, previamente habíamos tenido esta conversación y finalizamos con el vicerrector. Entonces, si nos colaboran con la doctora. Higher education is a beautiful, beautiful industry or area, if you will, because we are always willing to share and to help one another. And you know, we don't guard our secrets and hide them. But if somebody comes and asks a CIO at one university, how did you do that? That CIO will almost always be happy to share, this is how I did it, you know, and this is how it worked. So organizations like EDUCOS provide digital and then physical platforms for members to learn and come and share. They also provide platforms for us to aggregate the learnings and the knowledge and the information so that we can help colleges and universities and professionals see that larger picture, see the patterns that they might not be able to see automatically at their individual campuses. We are organizations that have your best interests in mind, that have universities' best interests in mind. We want higher education to succeed. We're not here to make money. We are here to improve learning, to improve teaching, to improve research, to improve outcomes. And the world needs higher education more than ever before. So that is what I would say. Bueno, muy bien. Y dice Luis David, me acuerdo conversaciones que teníamos en el año 2019 sobre las temáticas de Colab cuando estábamos en su proceso de diseño, si era innovación académica, innovación curricular,
las prácticas pedagógicas, las denominamos innovación pedagógica, cómo incluir los resultados de aprendizaje, y poco a poco fuimos evolucionando en una construcción colectiva que hemos hecho, que yo creo que en el marco de Plan Padrino nos afinó también unas líneas de acción bien importantes relacionadas con los ecosistemas de innovación al interior de las instituciones, la estrategia, el tema de los docentes. Y hoy pues tenemos, Colab nos lo decía el viceministro, con 4 líneas de servicio, una muy dedicada al acompañamiento técnico a aquellas instituciones que buscan seguir fortaleciendo su ruta de trabajo de manos de pares y de otras instituciones líderes. Todo ese banco de buenas prácticas, el banco de recursos y espacios como estos que quieren seguir generando conversaciones interesantes. Entonces, dice la pregunta final, ¿cuál es el rol que usted ve en Colab? ¿Cuál es el valor que le genera o le ha generado en estos 3 años, casi 4 años, a las universidades, y cómo seguir trabajando para que Colab pueda seguir presente y generando estas sinergias en el sector? Muchas gracias, Carolina. Una pregunta muy interesante. Yo he tenido el privilegio de participar en varios momentos de la gestación, del desarrollo de Colab, y puedo señalar con total objetividad que esta iniciativa marca un hito en el desarrollo de la educación superior en Colombia, y lo hace a partir de 3 aspectos que es necesario cuidar y apoyar en su desarrollo y proyección. El primero de ellos tiene que ver justamente con la manera en que Colab propone un ejercicio colaborativo, participativo, que va creciendo desde la diversidad de posturas, desde diversas aproximaciones que un tema tan amplio como la innovación educativa puede tener. ¿Y por qué es importante esto? Porque reconoce que la innovación y la creatividad necesitan de libertad para poderse desarrollar y están permanentemente referenciados a las condiciones de las diversas instituciones de educación superior, y por lo tanto no impone una visión única, sino que invita a desarrollarlo desde diversas potencialidades de cada una de las instituciones, pero sobre todo trae implícito un mensaje muy potente: invitar a las instituciones de educación superior a fortalecer constantemente su compromiso con una cultura al mejoramiento permanente y encontrar en la innovación educativa los caminos, los vehículos para llevarlo a un ejercicio práctico y efectivo genuino. Un segundo elemento que considero nos corresponde cuidar y proyectar es esa visión integradora y esa visión integral de la innovación educativa que ha venido desarrollándose desde Colab. Y es una visión que se construye desde 3 niveles: una visión, un horizonte inspirador y orientador, es decir, cómo la innovación educativa interpela los proyectos educativos de las instituciones, la realización de la misión de cada una de las universidades y en general de instituciones de educación superior, invita a aterrizar esto a través de un conjunto de estrategias que articulen recursos, estructuras, procesos, métrica, y finalmente a través del intercambio de experiencias ha generado la oportunidad de formular proyectos, incluso proyectos que van surgiendo también no solamente de casos de éxito, sino también de oportunidades en las cuales hemos tenido experiencias fallidas y entregan resultados igualmente importantes para las diversas instituciones de educación superior. Este segundo elemento, esta visión integral e integradora, considero que va generando también una mirada muy potente de que la innovación educativa no está solo referida a las actividades académicas, sino que necesita del conjunto de las actividades que se desarrollan en las universidades, el ámbito administrativo, las condiciones de bienestar, y esto en el fondo lo que provoca son movimientos culturales en las instituciones de educación superior. Y un tercer elemento que destaco fundamentalmente de Colab, e insisto, nos corresponde cuidar y apoyar en su desarrollo y proyección, es también dar cuenta de que la innovación educativa se construye y tiene un efecto si se hace en comunidad, no en ejercicios aislados, ni dentro de las instituciones, ni entre las instituciones de educación superior.
Y por lo tanto, así como me refería a Diálogos del Futuro como un maravilloso laboratorio de diálogo social, Colab es un maravilloso laboratorio para compartir ideas, buenas prácticas, dar también un espacio para escuchar los dolores, las inquietudes que vamos teniendo, porque aquí hay, y lo resalto también de manera importante, hay que tener un enorme cuidado de no comerse enlatados en términos de innovación educativa. Yo invito a que pensemos un poco en la innovación educativa como una muy buena cena italiana. Eso no se hace en microondas. Eso tiene un ritual, tiene el antipasto, tiene el aperitivo, el primo, el segundo, el contorno. Se nota que estudié en Italia. Y por lo tanto, es algo que hay que saborear, darle un sentido desde la inspiración institucional y asumir también conscientemente de que la innovación educativa no es en sí misma el objetivo, es el camino, es la vía para lograr finalmente que aquello con lo que estamos comprometidos, una sociedad más justa, más equitativa, pueda realizarse interpretando los signos de los tiempos, pero sobre todo comprendiendo que atrás de esto hay proyectos de vida de las personas y nos compete permanentemente tener una actitud de lectura atenta, lo mencionaba antes, sobre lo que la sociedad necesita y la gente está pidiendo. Bueno, espectacular. Muchísimas gracias, Vice Luis David. Aquí terminamos este segundo momento de nuestro Encuentro Nacional de Líderes Educativos. Muchísimas gracias, pues, a los que nos acompañaron, nuestros panelistas internacionales. Espero que esta información, pues, nutra el trabajo, el quehacer de cada uno de nosotros, que siempre estarán nuestros jóvenes, nuestros estudiantes en el centro de este paso tan maravilloso por la educación superior. Muchísimas gracias.